Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Así es China. En este programa les ofrecemos una vista panorámica de China en la que podrán conocer de cerca el arte y la cultura tradicional de este maravilloso país. Soy Rocío García Cano, vengan conmigo. En la música tradicional china, la familia de instrumentos de cuerda tocados con un arco es muy numerosa, pero tienen un origen común, el xinqing traído a China en la antigüedad remota por gente de tribus nómadas del norte. El tambor es un instrumento musical tradicional de China. Las danzas populares acompañadas por tambor son una forma de los chinos para expresar sus emociones y su jubiloso ritmo hacen elevar el espíritu de la gente. El papel es una cosa muy común en nuestra vida cotidiana. ¿Saben ustedes que fueron los chinos quienes empezaron a fabricar el papel? Hace más de 2000 años, Cai Lun inventó un proceso de fabricación de papel que emplea corteza de árbol y cáñamo silvestre. El papel no solo es uno de los cuatro tesoros chinos en el escritorio de los literatos sobre el cual registran pensamientos profundos y palabras hermosas, sino también un indispensable artefacto de la vida diaria del pueblo ordinario. El papel es una cosa muy común en nuestra vida cotidiana. Los usos del papel se han multiplicado. Hoy vamos a conocer un tipo de artesanía china. Se recorta papel con tijeras o se le desgarra simplemente con las manos. Para más detalles sigan con nosotros en Así es China. En la música tradicional china, la familia de instrumentos de cuerda tocados con arco es muy numerosa. En el siguiente video vamos a conocer el jinhu, que es el instrumento esencial de la ópera de Beijing. El arpa con figura de cabeza de caballo que colma de júbilo a los pobladores de las estepas de Mongolia Interior. Y el erhu, el más conocido por la música, la luna se refleja en el manantial Erchuan. Con el transcurso de los siglos, todos ellos se han hecho gradualmente los instrumentos profundamente amados por los chinos. Y un viejo pekinés escuchará esta música melodiosa, él o ella diría seguramente, una buena ópera va a empezar. El instrumento que toca esta música es el jinhu, favorito de los aficionados a la música de Pekín. El jinhu es el instrumento esencial de la ópera de Pekín y un instrumento de cuerda tocado con un arco que apareció por primera vez durante el reinado del emperador Qianlong de la dinastía Qing, cuando la ópera de Pekín tomaba forma. Su precursor fue el Huqing, que se había introducido en China mucho antes, desde más allá de la Gran Muralla. En la música tradicional china, la familia de instrumentos de cuerda tocados con un arco es muy numerosa, pero tiene un origen común, el Xiqing, traído a China en la antigüedad remota por gente de tribus nómadas del norte. E incluso en nuestros días, en las vastas estepas de Mongolia Interior, podemos ver un instrumento similar al antiguo xiqing, el arpa con figura de cabeza de caballo que colma de júbilo a los pobladores de las estepas de esa región. El arpa con figura de cabeza de caballo se toca con el método único de sostener el instrumento y presionar las cuerdas con la mano izquierda y empujar o tirar el arco con la mano derecha. Su nombre se debe a que lleva una pequeña escultura de cabeza de caballo. En tiempos antiguos, los nómadas del norte fueron llamados Hu,
Y este es el origen del término huqin para ciertos instrumentos que evolucionaron del xiqin. En el curso de la historia, el huqin se introdujo en las planicies centrales de China, donde fue adaptado en diversas maneras, dando nacimiento a toda una familia de instrumentos relacionados. El más conocido es el arhu. El músico popular Hua Yanjun, quien actuó con el nombre de Arping, compuso la conmovedora pieza La luna se refleja en el manantial Arquan, la más conocida de la música para arhu. Al escuchar esta distintiva melodía, podemos reconocerla como una pieza de música cantonesa. Sin embargo, es tocada con un tipo de huqin único para la región de Guangdong, que es el kaohu. La minoría etnia Yi en la provincia de Yunnan tiene también su propia clase de huqin. Su favorito, sanhu, que es indispensable para tocar la música de la etnia Yi. Donde quiera que haya pobladores Yi, se escuchará sonidos de su música y su danza. Con el transcurso de los siglos, el huqin se ha hecho gradualmente un instrumento profundamente amado por los chinos. El tambor es un instrumento musical tradicional de China. Su historia data de tiempos del emperador amarillo y de los comienzos de la cultura china de la antigüedad remota. Debido a su versatilidad, el tambor evolucionó desde sus orígenes históricos a instrumentos para animar danzas en una amplia variedad de tradicionales músicas populares. Las danzas populares, acompañadas por tambor, son una forma de los chinos para expresar sus emociones y su jubiloso ritmo hacia elevar el espíritu de la gente. Los chinos celebran sus fiestas bailando al ritmo de tambores en las calles, patios y plazas públicas. Muchedumbres vestidas de gala bailan al ritmo del tambor, elevando el ambiente festivo. El tambor es un instrumento musical tradicional de China. Su historia data de tiempos del emperador amarillo y de los comienzos de la cultura china en la antigüedad remota. Estas imágenes de las esculturas antiguas de hace 3.000 años demuestran los instrumentos de aquella época, entre los cuales ya figura el tambor. La membrana de un tambor suele ser de cuero, por eso es calificado como instrumento de cuero en la clasificación de los 8 tipos. En tiempos antiguos, el tambor era usado en los ritos, la caza, la patrulla nocturna y las batallas. Debido a su versatilidad, el tambor evolucionó desde sus orígenes históricos a instrumento para animar danzas en una amplia variedad de tradicionales músicas populares. El tambor de Kaifeng, provincia de Henan, tiene sus orígenes en las paradas militares de las dinastías Han y Song. Su sonido profundo e impetuoso es perfecto acompañamiento
para movimientos marciales y coreográficos, vigorosos y desenfrenados que expresan el pariente espíritu de los hijos e hijas de las planicies centrales. En Shangri-La, la provincia de Yunnan, los pobladores bailan una danza tradicional llamada Rupa. El bailante sostiene un tambor Rupa y lo toca mientras danza. Los batidos del tambor Rupa son variados y la danza exige alta habilidad al bailarín o a la danzante. Los movimientos coreográficos pasan del ritmo lento al rápido, acompañados de timbres y tambores. La meseta de Loes, en la provincia de Shanxi, tiene una larga y rica historia cultural y cuenta con más de 50 clases de danzas que son acompañadas por tambores. Esta danza Bie es muy querida por la población Luochuan. La danza describe el entrenamiento militar de sus antecesores. El tambor Yichuan, colgado delante del pecho, se usa para tocar música de la corte de la dinastía Song. La danza al patio del tambor de caza del dragón amarillo refleja la escena de la lucha del hombre con los animales salvajes. Este tamboril a la cintura llamado Ansai proviene de la antigua escena de marchar al campo de batalla y también es usado para tocar piezas musicales que elevan el espíritu. Las danzas populares acompañadas por tambor son una forma de los chinos para expresar sus emociones y su jubiloso ritmo hace elevar el espíritu de la gente. A lo largo de los siglos, los usos del papel se han multiplicado y desde hace mucho tiempo ha dejado de tener solo la simple función de registrar información, para dar paso a la caligrafía y a la pintura con acuarela, así como incontables y grandes estilos literarios. Durante la dinastía Han del Este, hace más de 2000 años, Cai Lun inventó un proceso de fabricación de papel que emplea corteza de árbol y cáñamo silvestre. Este fue el comienzo del arte de la fabricación del papel y otros trabajos artesanales relacionados. En la montaña Yentang, al sur de la provincia de Zhejiang, hay cuatro morteros propulsados por agua construidos a comienzos de la dinastía Ming en un riachuelo que corre montaña abajo. Durante siglos ha repetido la misma acción en incontables ocasiones golpeando el bambú impregnado de agua hasta convertirlo en pulpa. Esta máquina, las corrientes de agua y los bosques de bambú en la montaña no tienen modo de saber la importancia que tiene esta monótona acción para la civilización humana. Cada año en la montaña Yentang, alrededor de la Ikada del invierno, los retoños tiernos de bambú se cortan en pequeños pedazos y se remojan en un estanque hasta que se impregnan de agua. Después se pone a secar y se lavan, y luego se convierte en pulpa con los golpes de los mazos. A continuación, las fibras se colocan en una tina con agua para hacer una pasta. Luego, los campesinos sacan la pasta de bambú de la tina utilizando un cetazo fino. La exprimen para escurrir el agua a través del cetazo y extraen suavemente una fina lámina de pasta.
Esta fina lámina de basta de bambú tiene un nombre que todos conocen. Se llama papel. Nuestros antepasados utilizaron una gran variedad de materiales para escribir. Caparazones de tortuga, huesos de animales, tiras de bambú, tablillas de madera y seda. Durante la dinastía Han del Este, Salun inventó un proceso de fabricación de papel que emplea corteza de árbol y cáñamo silvestre. Este fue el comienzo del arte de la fabricación del papel y otros trabajos artesanales relacionados. Kuntan, discípulo de Salun, estableció una fábrica de papel en el sur de la provincia de Anhui, donde se hacía mundialmente famoso papel Xuan de Sántalo. El arte de fabricar papel Xuan es muy exigente. La madera después de cortada debe dejarse expuesta al sol y a la lluvia durante un año, después de lo cual solo se utiliza la fibra más extensible. Esta fibra tiene que pasar por más de 100 procesos en el transcurso de un año antes de convertirse en papel Xuan. La pintura Cinco Bueyes, hecha por el pintor Han Huang de la dinastía Tang, ejecutada sobre papel Xuan, ha sobrevivido la exposición a la luz durante más de 10 siglos y ahora se encuentra en el Museo de Palacio Imperial. El arte de fabricación de papel ha evolucionado a lo largo de los años y ha ganado la admiración de los intelectuales. Este tipo de papel con filigrana de dragón fue utilizado exclusivamente por la familia imperial. A lo largo de los siglos, los usos de papel se han multiplicado y desde hace mucho tiempo han dejado de tener solo la simple función de registrar información para dar paso a la caligrafía y a la pintura con acuarela, así como a incontables y grandes estilos literarios. Hoy día, los usos del papel se han multiplicado y desde hace mucho tiempo han dejado de tener solo la simple función de registrar información. En manos de los chinos inteligentes y hábiles, el papel no solo es uno de los cuatro tesoros chinos en el escritorio de los literatos, sobre el cual registran pensamientos profundos y palabras hermosas, sino también un indispensable artefacto en la vida diaria del pueblo ordinario. Hay un acertijo chino que pregunta, ¿cómo se puede envolver el fuego con papel? La respuesta es, en un farol. El farol chino se originó hace más de 1800 años. Su primer uso fue como una herramienta para iluminar. Cuando la vela se enciende por fuera, suele ser apagada por el viento. Algún artesano inteligente y hábil hizo una armazón de bambú con papel becado a él para proteger la vela. Esta labor inteligente hizo posible que el papel, que se quema fácilmente, envuelva la llama y la proteja del viento. En manos de los artesanos chinos, el papel puede servir no solo para contener el fuego, sino también para bloquear el agua. El paraguas Jialu de la zona de Wuyuan, provincia de Jiangxi, fue de los primeros artefactos en explotar esta propiedad del papel. Los pasos para fabricar un paraguas residen en cortar bambú mao en tiras, hacer rasuras y agujeros en ellas,
y ponerlas en un armazón sobre el cual se pone papel de algodón tratado con aceite de árboles de caqui. Luego, el paraguas se trata con aceite ton. En las manos de un maestro artesano, el papel, que normalmente es fácil de dañarse con el agua, se hace impermeable. El paraguas de papel, que protege a su portador igualmente de la luz solar y de la lluvia, puede verse por todas partes en la lluviosa zona situada al sur del río Yangtze. Otro producto de papel que puede proteger a su portador de la luz solar y de la lluvia es el abanico de papel negro de Hangzhou. Los abanicos de papel negro son hechos de varillas de pampuzón y papel hecho de cortezas de morera. Ambos se les fabrica laca de caqui. Esta laca hace al papel muy duro. El producto no solo defiende al portador contra la luz solar y la lluvia del día, sino también lo ayuda a tomar el fresco, quitándole el calor. Por añadidura, la gente usa también pulpa de madera para fabricar recipientes y guardar objetos. Los pobladores de Yongcheng, en la costa de Shandong, guardan en cestas de papel, alimentos y prendas, así como pequeños artículos tales como avíos para costura. En vez de armario, gajas y botellas, la gente de este lugar prefiere utilizar las cestas de papel como recipientes principales. En el pasado, las madres solían preparar con anticipación las cestas de papel para sus hijas comprometidas. En manos de los chinos inteligentes y hábiles, el papel no solo es uno de los cuatro tesoros en el escritorio de los literatos, sobre el cual registran pensamientos profundos y palabras hermosas, sino también un indispensable artefacto en la vida diaria del pueblo ordinario. A mucha gente les gusta decorar las cestas de papel con dibujos de flores, convirtiéndolas en artículos hermosos. En el siguiente video vamos a conocer un tipo de artesanía china. Se recorta papel con tijeras o se le desgarra simplemente con las manos. El arte del papel recortado y desgarrado apareció en China hace más de 1800 años. En los inviernos fríos del norte de China no hay cultivos y el recorte de papel se convirtió aquí hace mucho tiempo en una actividad artística favorita de las campesinas en temporada de poca labor agrícola. El sur de China se caracteriza por el clima húmedo que facilita los cultivos todo el año, y aquí el papel recortado se usa principalmente para decorar ventanas, zapatos y prendas. La caligrafía china es la forma consumada del trazo artístico y es famosa en todo el mundo. Se la ejecuta aplicando tinta china en papel con un pincel. De esta manera, es un proceso aditivo. Hay otra forma popular del arte chino de trazado de líneas que usa papel. Este arte es un proceso de sustracción, pues se recorta papel con tijeras o se lo desgarra, simplemente con las manos. En el distrito de Weixian, en la frontera de las provincias de Hebei y Shanxi, los artistas hacen primero un dibujo en papel xuan, luego lo pegan a otra pieza de papel. Después, lo ennegrecen con humo sobre una lámpara, dando una estampa negra sobre una base ahumada.
Entonces recortan el papel según las líneas trazadas. Artistas de Yan'an, provincia de Shaanxi, pueden recortar papel para hacer toda clase de motivos sin hacer pobladores. Los pobladores ahí tienen el siguiente dicho: hay que tener hijas hábiles para hacer a pulso el papel recortado con dibujos de flores, de granada y peonía. Algunos artesanos pueden usar tijeras para trabajar en una hoja de papel y recortarlo hasta que no quede más que un dibujo de gatito. Papel recortado con figura vívida de bebé, un callo presuntuoso y peleador. Exquisitos dragones y fénix, fábulas populares e incontables figuras históricas. Los artistas recurren a su propia experiencia e imaginación para sacar motivos según su gusto. Además del uso de tijeras, artistas populares usan también sus dedos para descarar el papel. Estos trabajos no tienen apariencia fluida y ordenada como la del papel recortado. Los artistas no usaron herramienta alguna para hacer estos dibujos vigorosos y sencillos. Los hicieron descarando simplemente el papel con sus dedos. El arte del papel recortado y descarado apareció en China hace más de 1800 años. En los inviernos fríos del norte de China no hay cultivos. Y el recorte de papel se convirtió aquí hace mucho tiempo en una actividad artística favorita de las campesinas en temporada de poca labor agrícola. El sur de China se caracteriza por el clima húmedo que facilita los cultivos todo el año, y aquí el papel recortado se usa principalmente para decorar ventanas, zapatos y prendas. La popularidad de la exhibición pública de faroles decorativos en las zonas al sur del río Yangtze durante las dinastías Sun, Yuan y Ming dio origen a un nuevo uso del papel recortado. Cuando el papel recortado se coloca entre la vela y la pantalla del farol, siluetas intrincadas bailan en la pantalla al repolodear la llama de la vela. Un motivo favorito ha sido el papel recortado con figura de caballo en tío vivo que giraba cuando la vela se encendía. Durante miles de años, cuando los literatos ponían tinta en el papel para registrar los eventos de su tiempo, la gente común registraba sus sueños pegando papel recortado en los espacios vacíos. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen cualquier comentario o sugerencia, envíenos un correo a así-es-china@cctv.com. Soy Rocío García Cano y en nombre de todo el equipo doy las gracias desde Beijing por acompañarnos. Hasta la próxima vez. Acompañadas por tambor, son una forma de los chinos para expresar sus emociones y su jubiloso ritmo hacen elevar el espíritu de la gente. El papel es una cosa muy común en nuestra vida cotidiana. ¿Saben ustedes que fueron los chinos quienes empezaron a fabricar el papel? Hace más de 2000 años, Cai Lun inventó un proceso de fabricación de papel que emplea corteza de árbol y cáñamo silvestre. El papel no solo es uno de los cuatro tesoros chinos en el escritorio de los literatos sobre el cual registran pensamientos profundos y palabras hermosas, sino también un indispensable artefacto de la vida diaria del pueblo ordinario. El papel es una cosa muy común en nuestra vida cotidiana. Los usos del papel se han multiplicado. Hoy vamos a conocer un tipo de artesanía china. Se recorta papel con tijeras o se le desgarra simplemente con las manos. Para más detalles sigan con nosotros en Así es China.
En la música tradicional china, la familia de instrumentos de cuerda tocados con arco es muy numerosa. En el siguiente video vamos a conocer el jinhu, que es el instrumento esencial de la ópera de Beijing. El arpa con figura de cabeza de caballo que colma de júbilo a los pobladores de las estepas de Mongolia Interior. Y el erhu, el más conocido por la música, la luna se refleja en el manantial Erchuan. Con el transcurso de los siglos, todos ellos se han hecho gradualmente los instrumentos profundamente amados por los chinos. Si un viejo pekinés escuchara esta música melodiosa, él o ella diría seguramente: una buena ópera va a empezar. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Así es China. En este programa les ofrecemos una vista panorámica de China en la que podrán conocer de cerca el arte y la cultura tradicional de este maravilloso país. Soy Rocío García Cano, vengan conmigo. En la música tradicional china, la familia de instrumentos de cuerda tocados con un arco es muy numerosa, pero tienen un origen común, el xinqing traído a China en la antigüedad remota por gente de tribus nómadas del norte. El tambor es un instrumento musical tradicional de China. Las danzas populares. El instrumento que toca esta música es el jinhu, favorito de los aficionados a la música de Pekín. El jinhu es el instrumento esencial de la ópera de Pekín y un instrumento de cuerda tocado con un arco que apareció por primera vez durante el reinado del emperador Qianlong de la dinastía Qing, cuando la ópera de Pekín tomaba forma. Su precursor fue el Huqing, que se había introducido en China mucho antes, desde más allá de la Gran Muralla. En la música tradicional china, la familia de instrumentos de cuerda tocados con un arco es muy numerosa, pero tiene un origen común, el Xiqing, traído a China en la antigüedad remota por gente de tribus nómadas del norte. E incluso en nuestros días, en las vastas estepas de Mongolia Interior, podemos ver un instrumento similar al antiguo xiqing, el arpa con figura de cabeza de caballo que colma de júbilo a los pobladores de las estepas de esa región. El arpa con figura de cabeza de caballo se toca con el método único de sostener el instrumento y presionar las cuerdas con la mano izquierda y empujar o tirar el arco con la mano derecha. Su nombre se debe a que lleva una pequeña escultura de cabeza de caballo. En tiempos antiguos, los nómadas del norte fueron llamados Hu, y este es el origen del término Huqing para ciertos instrumentos que evolucionaron del Xiqing. En el curso de la historia, el Huqing se introdujo en las planicies centrales de China, donde fue adaptado en diversas maneras, dando nacimiento a toda una familia de instrumentos relacionados. El más conocido es el erhu. El músico popular Hua Yanjun, quien actuó con el nombre de Apin, compuso la conmovedora pieza La luna se refleja en el manantial Erchuan, la más conocida de la música para erhu.